Existe un mito andino bastante arraigado sobre brujas que pueden separar sus cabezas del cuerpo. Una vez que dejan sus cuerpos, estas cabezas recorren volando en la noche por las llanuras y cerros para encontrar víctimas humanas. Estos seres son llamados Uma, que en quechua significa cabeza. La cabeza que flota, o Uma, posee una larga cabellera, unos ojos saltones que parecen que estuvieran haciendo un esfuerzo sobrehumano y una gran dentadura que llama la atención, incluso desde cierta distancia. En sus recorridos, la Uma lanza guturales alaridos parecidos al graznar de un pato. Uac, uac. Escuchar su llanto en el viento, acompañado de un velo sigiloso y espectral, hace que el oyente piense automáticamente ponerse a salvo de esta criatura maligna de los Andes. La Uma generalmente ataca a hombres jóvenes. El encuentro con la Uma es muy peligroso, ya que ésta flotará alrededor de su víctima. La cabeza intentará rodar por entre las piernas de su víctima, la cual fallecerá irremediablemente, como si se tratara de una condena infernal. La única forma de vencer a la Uma es echarle sal o cenizas en el cuello del cuerpo inerte de la bruja, pero ello puede ocasionar que la cabeza voladora andará buscando a un nuevo cuerpo, para lo cual la cabeza se pegará al hombro del infortunado, comiéndose lentamente la cabeza de su víctima hasta ocupar su lugar. Otro remedio para mantenerse a salvo de la Uma es correr pasando por entre árboles espinosos. De esta forma, los cabellos de la Uma se enredarán en los árboles. Una Uma puede ser identificada fácilmente si se advierte que en el pueblo existe una mujer joven y agraciada de cabellos largos que no sale de su hogar ciertos días de la semana. Leyenda de Ayacucho. José era un joven que estaba comprometido con María, una hermosa joven. Había un detalle extraño en María, y es que ella le decía que él no la debería visitar ni los martes ni los viernes, alegando que tenía compromiso. Los meses pasaban y él se hacía una pregunta: ¿por qué no quiere que la visite los días martes y viernes? El joven se ponía impaciente cada vez más y decidió visitarla un día martes. Un martes, el joven se dirigió a la casa de su comprometida. José llegó a la susodicha casa y se puso a ver por uno de los agujeros de la puerta. No lo podía creer. La cabeza de María se desprendía de su cuerpo y salía por una ventana, deambulando por los parajes. El cuerpo de María se quedaba postrado en la cama, emitiendo unos chillidos, aún sin cabeza. José se metió a la casa, se acercó al cuerpo de María y le puso abundante ceniza en el cuello y se metió debajo de la cama, esperando que llegara la cabeza. Por fin, la Uma entró al cuarto para regresar a su estado normal, pero no podía pegarse porque su cuello estaba con ceniza. José no pudo soportar y se puso a reír, y María, como no podía introducir su cabeza de inmediato, se lanzó al hombro del joven, pegándose en él. Relatos de terror reales de Uma. Apurímac, Perú. Una tarde, regresaba a casa del campo acompañado de un amigo. Faltaba menos de 200 metros para llegar al pueblo. Aún no anochecía del todo. Fue cuando escuchamos un chillido. ¡Wack! Apenas pudo oír. Luego escuchamos un segundo chillido. Esta vez, arriba de nuestras cabezas.
Fue tan claro que pude oír esa vibración de la cabellera. Escuchamos un tercer chillido ya distante. De principio a fin, no duró más de un minuto. A esos lamentos se les unieron el aullido de los perros, los cuales se inquietaron y corretearon de un lado a otro en la plaza del pueblo. Abancay, Apurímac, Perú. En el distrito de Sirca, provincia de Abancay, en una de las tantas cabañas que existen en la zona, ocurrió un episodio que me contó un familiar. Ya de noche, un familiar y sus amigos regresaban al campo. Aún podían caminar debido a que la luna llena que brillaba en el firmamento como nunca. Cuando faltaba poco para llegar a casa, de pronto escucharon unos lamentos que venían de paralelo al campo. Ellos se detuvieron y se pusieron a escuchar con mayor claridad. Se trataban de dos voces que se comunicaban, emitiendo ruidos. En esos instantes, el Señor Jesús se armó de valor y profirió insultos, sin imaginar lo que ocurriría a continuación. Ni bien pronunció insultos, salieron de entre la maleza dos cabezas humanas que volaban, queriendo acorralar a Jesús. Atemorizado, él prendió fuego al lichu, una hierba de la puna. Esos seres se quedaron mudos hasta que finalmente se marcharon. Chuquibambilla, Apurímac, Perú. 1967. Habíamos cortado un árbol de chachacoma. Todo el día estuvimos cortando y trasladando los troncos cortados, pero como éramos solo dos personas, no hubo avance. En nuestro último viaje, mi padre se adelantó. Yo tardé en juntar algunos palos que habían quedado esparcidos. Mientras juntaba las ramas, escuché algunos ruidos extraños, parecidos a los chasquidos de las hierbas, pero no le di importancia. Apoyado en el suelo, traté de pararme con la leña en la espalda. De pronto, pasó por un costado un bulto negro, el cual cruzó el camino y desapareció. Fue tan rápido que solo vi una sombra. Sentí miedo. Entonces, con la leña en la espalda, me levanté rápidamente y fui en busca de aquella cosa. Era una cabeza humana. Estaba echada debajo del camino. La nuca era su base de apoyo. Su mirada fija hacia arriba era imperturbable. El cuello, que no hacía contacto con el suelo, tenía color distinto al de su rostro. Sus rasgos claramente eran de un varón. De pronto, giró la cabeza y dio un salto de más de 5 metros hacia abajo. El segundo salto fue más largo y así continuó hasta alcanzar el camino grande. Mientras avanzaba hacia el fondo del cañón, eso hacía un extraño ruido. Col, col. En el camino grande, esa cabeza empezó a emitir el típico sonido. Uac, uac. Dejó de saltar y empezó a andar en el camino. No pude ver con claridad cómo es que se mueve en el suelo plano. Así avanzó por el camino, cruzó el riachuelo y desapareció. Se cuentan ya por decenas los grupos de andinistas de diferentes países que han reportado que al ascender las escarpadas cimas de los nevados de la cordillera Blanca y Negra en Ancash, Perú, y en el casi imbatible Aconcagua, han visto con pavor aparecer frente a ellos terroríficas cabezas sin cuerpo, volando en medio de tormentas de nieve, aullando y riéndose. En medio de la más horrenda tormenta que hayamos vivido, relató uno de ellos, vimos frente a nosotros y sobre nuestras cabezas una cabeza de mujer con los cabellos inmensos volando en medio de la ventisca, como si se burlara de nosotros. Yo soy su amigo Milton y les deseo una aterradora noche de espantos en YouTube.